tardes a todos. Qué bueno pues estar un sábado más acá reunidos en una... Tenemos una buena reunión, ¿verdad, hoy, amor? Tenemos una buena reunión, una reunión desafiante, una reunión que nos hizo recordar un montón de cosas por ahí, ¿verdad? Pero bien, ya vamos a ir contando. Entonces, y hay varios conectados, lo voy a contar. Ya hay varios conectados. Bueno, entonces a los que ya están conectados tienen un reto ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer el reto de que compartan este link con algunas personas. Ustedes piensen ahorita quién está tan amarrado que ya le toca. Ponerse el anillo. O a quién quieren ver amarrado. Entonces, o a quién quieren ver amarrado también. Ahí, ¿verdad? Entonces, compártanlo. Va a haber un premio que después lo vamos a contar. Después se lo vamos a dar. Así que bueno. Bueno, pues es un sábado más. Sabemos que estamos pues. Ey, pero espéreme. A Yeser, por favor, no le vayan a mandar, ¿va? Porque nos acaba de decir que él está apartado, ¿va? Nos dicen, así es. Corte. No me nos asustó ahí, entonces no, a mí no me van a rebanar, yo estoy apartado. ¿Será para el Señor o para alguien ahí? No lo sabemos. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Como sabemos, pues ya estamos a mediados de mes, un mes de febrero, un mes que han habido un montón de emociones. No sé cómo va el mes para ustedes, hasta dónde vamos ahorita. Bueno, aparte de bien gastado, ¿va? Bien gastado. Ay, ahora estaba mirando un video de alguien que le mandaron un regalo en vivo, ¿se acuerda? El que estábamos mirando. Y que estaba con su novio, su esposo. No, creo que le mandaron un regalo, unos chocolates, un peluche, y se lo mandaron al canal de televisión. Y estaba el esposo o el novio, no sé qué, y dijo, ¿y esos regalos quién? Y ya comenzó a destruir los regalos del pobre. O sea que hay gente que todavía está regalando cosas, ¿verdad? Bueno, hemos tenido un mes en el que hemos estado hablando acerca de las relaciones, de las amistades, del amor, que el amor no es de un mes, ¿verdad? Y no el amor es de siempre, de todos los días. Pero hoy pues tenemos un tema y tenemos unos invitados de lujo. Invitados de lujo. VIP, unos invitados que vienen desde... Que nos van a decir cómo es la situación. Ah, ¿verdad? No, sí, antes de lo que estábamos hablando ahorita, yo dije, más bien me metí en problemas uno de los invitados porque me cuenta así, ¿verdad? De que a él le toca todas las noches cocinar. Y Aileen solo me quedó viendo a mí como diciendo, ¿y usted qué onda? Mire, usted no cocina. Entonces, más bien, pues... Ya hice cita yo con... Ya ellos ni han comenzado todavía a darnos la prédica y ya comenzaron a ministrarnos ya algunos por acá. Entonces, bueno... Y a dar buenas ideas. Imagínense, Eric hace una vez en la semana desayuno, ¿va? Y deja un macaneo y me dice ahorita, pero solo una vez, no, aquí hacen todas las noches. Todas las noches. Ya estamos con dos invitaciones a comer, ya tenemos fijas acá. Bueno, y de eso se trata, ¿verdad? Que muchas veces estamos en relaciones, los que están quizás en alguna relación o piensan en una relación, de qué es lo que se trata el matrimonio. O sea, y sabe que me llamó la atención. Bueno, si no nos siguen todavía en las redes sociales, pueden seguirnos. Y bueno, espero y ahí nos cuentan quién es el que invitaron, ¿va? ¿Quién compartieron el video y quién está conectado para ver quién realmente cumplió el reto? Pero me llamaba la atención que en Instagram estuvimos viendo preguntas, ¿verdad? ¿Qué es el matrimonio? ¿Si es más que un brindis y fotos? ¿Usted qué pensó? ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que son dos formas de pensarlo. Una es la que en todas las películas, ¿va? Bueno, en Netflix, ¿va? Que no hemos visto varias películas en Netflix. También dejamos una en pausa antes de venirnos para acá. Dejamos una película en pausa. De que, pues, el sueño de todo hombre y verdad y mujer, la verdad que muy adentro todos quieren casarse o algunos quizá dicen, no quiero, pero tal vez lo que no quieren es enfrentar lo que han visto del matrimonio. Pero mucha gente lo que piensa es una boda. Yo ni me acuerdo de la boda. Bueno, en la boda tuvimos nuestra primera pelea, ¿va? ¿Se acuerda cuál fue? Sí, lo que pasa es que en la boda todos disfrutaron la boda, menos los novios, menos nosotros. O sea, yo le digo a Aileen, tenemos que volvernos a casar. Y ahí fue la primera pelea, porque todo el día en el corre y corre, que la boda y que no sé qué. Y todos habían comido en la boda. Todos, hasta los zancudos, porque estaba lleno de zancudos el lugar. Todos el había... papá de Eric se burla de él porque le dice que día andaban zancudos. Es que estaba, fue en un terreno así al aire libre y ese día estaban los,
estaban los del violín, ¿verdad? Estaba yo un violín y toda la cosa. Y el del violín, dije, mi papá es gran, ¿verdad? Dije, mi papá que los del violín. Sí, como vi más o menos, mi papá dice que los del violín estaban dándole comida y va de matarse los zancudos. Estaban más matando zancudos. Sí, la verdad que esa noche nos comieron los zancudos. Entonces esa noche. ¿Por qué nos peleamos? Peleamos porque yo no había comido en todo el día, ni Aileen tampoco, no había comido. Y Aileen va a tomarse fotos, vamos a comer. No, que una foto, vamos a comer. Bueno, tómese fotos usted y yo voy a ir a comer. Todo el mundo, ¿verdad? En las otras bodas miran que la pareja, ay, qué bonito, allá comiendo. Y yo no, yo comiendo solo y parado, porque de tan bricolera que tenía, por el hambre que andaba. Y así comí una lasaña y check. Y después, cuando ella va a buscar la comida, ya se había ido la comida. Ella no comió comida. La comida de la boda, ¿verdad? No, ni la probó, fue una lasaña, ni la probó. Terminé comiendo unos camarones ahí que no vamos a darle publicidad. No, no le vamos a dar publicidad, un lugar que... Pero sí, terminamos comiendo por ahí camarones y ¿saben qué fue lo más chistoso también? Que saliendo de ahí, otra sorpresita. ¿Verdad? Ah, pues sí, porque yo me acuerdo que cuando... Bueno, íbamos nosotros, ¿verdad? Íbamos ya saliendo de ahí con la comida y cuando vamos en el carro ya, en la noche que vamos, creo que, bueno, íbamos para el lado de Tesla y eso, vamos manejando, cuando vamos por Progreso y para el carro yo echarle combustible... Esta muchacha que miran acá comienza a llorar. Pero miren, comencé a llorar desde Mega Plaza hasta Progreso, adelante Progreso. ¿Eh? Yo no me acuerdo, pero yo decía, señor, ¿y ahora cómo la regreso? ¿Y ahora cómo la devuelvo? Ya no se puede, ¿verdad? Ah, pero eso me tuve que haber dado cuenta yo, que sí. Solo me hice novia de él. Y me dijeron, no se aceptan devoluciones. Imagínese usted que le digan, bueno, eso siendo novia. ¿No? Escuché una broma, un chiste que le hicieron a un amigo, que dicen que normalmente el muchacho siempre va a pegar donde la suegra, ¿verdad? Siempre va a pegar donde la suegra. Entonces, cuando uno sea bienvenido donde la suegra, que miran que llega, bienvenido y pase adelante. Dicen que uno tiene que parar las antenitas porque a ver qué ficha la que está llevando. Entonces. Dicen que tanta amabilidad, póngale ojo, porque. Es que a ver qué ficha está llevando. Bueno, hay muchas expectativas. Dice Alejandro que estaban buenos los tamalitos. La pastora Pili dice ahí que estaba buena la lasaña, pucha mano. Y ninguna de estas cosas probé yo. Ninguna, miren, ¿no? Miren, hicieron una gran panada de. ¿Tamales? De pan de pueblo. Nosotros somos de pueblo. Pan de pueblo. Y hicieron pancito, todo con café, todo. Y esto, probé, ¿verdad? Entonces, sí. Es un hambre. Pero hay un montón de expectativas, creo yo. Sí, la verdad que el matrimonio no se trata de un día, es un día que apenas me recuerdo, creo yo. Sí se hace un compromiso ese día, pero hay un montón de cosas que uno pues va aprendiendo, la verdad, de qué es lo que se trata el matrimonio. Lo que sí es que todo mundo me tiene de que no, mira los primeros años y lo difícil y esto. Y yo creo que sí, los primeros 3-4 meses fueron difíciles. Pero la verdad que el matrimonio, yo puedo dar fe que es algo bonito, algo... Pues eso es lo interesante, vaya, por ejemplo... en estas preguntas que nos fuimos por otro lado, decía que es y todos sabemos que es el matrimonio, todos sabemos que es para agradar a Dios, todos sabemos el porqué del matrimonio, pero entonces, si sabemos el porqué del matrimonio, te has preguntado por qué no te querés casar, quién quiere compartir por ahí, por qué no me quiero casar o por qué le huyo al matrimonio, le tengo miedo al matrimonio. Porque usted se ha puesto, yo le decía a Eric, ¿qué fue lo que le dijeron sus amigos cuando le dijo, me caso? Sí, oh, bruto. te estorba estar tranquilo. Me. Ya te quitaron el pistol. Ya te quitaron el pistol. No, la verdad que siempre el dinero uno siempre lo... Pero sí, la verdad que el mundo nos dice un montón de cosas acerca del matrimonio que no son. Y el matrimonio también no es algo... ¿Qué puedo decir? Algo que lo miran como sufrimiento, que lo miran como algo. Es algo que se tiene que trabajar, sí, o sea, realmente Dios pone a la otra persona en el matrimonio para terminar de pulirlo, porque es como, yo creo que ese es el problema, que no entendemos muchas veces que la otra persona, Dios la puso para pulirnos por todos lados, ¿verdad? Tocarnos el temperamento, el carácter y bien es algo, una bendición que Dios nos da para hacernos parecidos a Él.
Mire, yo quiero saludar ahí a nuestra vecina Fit, que próximamente también va a estar en, dentro de este club de la casa. Ah, es cierto, está Gaby, ahí está Gaby, Gaby, ¿verdad? Valerio. Valerio que nos está acompañando, ¿verdad? Ojalá sí, que ver cuando nos invita a tomar café con pan. Gaby, le recomiendo que le mande este link a Coque. Ahorita. Porque ahorita el consejo que me dieron a mí le va a funcionar. Mire que lo van a dar dos personas que tienen... No sé cuántos años ya, pero ya tienen hasta una hija de 26 años. Solo póngase a ver desde ahí, va. Sí. Y realmente que tienen unos consejos, Gaby, que tiene que ponerse pilas. Mándeselo Coque ahorita, sí. Para que tomen nota, ¿verdad? Te conviene. Sí, la verdad que va a estar muy bueno y bueno, la verdad que el matrimonio es algo bonito. La verdad que... Qué bueno que los que están conectados, la verdad, hay un interés. Por ahí Ángel puso, ¿verdad? Que algunos, hoy en día la gente está acostumbrada a ver matrimonios de fantasía y los que conoce son pesadillas. Y es cierto. Sí, bueno, ¿usted quisiera repetir el matrimonio? Bueno, no, vamos a meter, nos pueden desheredar. ¿Desheredar? No, la verdad que yo creo que ese es el problema, de que hemos visto tanto fracaso de matrimonio. Y creo que ese es el miedo, nadie quiere fracasar, o sea, creo que el miedo más grande, ayer estamos en un grupo de hombres, ¿verdad? Y el miedo que teníamos la mayor parte de los hombres es fracasar, no sé si las mujeres también, es fracasar, todos tenemos miedo a fracasar, por salir lastimados, un montón de cosas, entonces, porque hemos visto lo que mencionaba Ángel, de matrimonios que son una pesadilla, pero ¿por qué sucede esto? ¿O cómo se logra un matrimonio? Nosotros lo vamos por 4 años, ¿verdad? Estos 4 años hemos estado con un matrimonio soltero, pues en el aspecto podemos decir, porque soltados, no solteros, soltados, porque todavía no viene el bebé, cualquier rato se viene, pero hemos estado preparándonos, creo yo, hemos disfrutado. Ahí dijo Alejandro que andamos quemados, ¿verdad? Nos fuimos a la playa el fin de semana pasado, pero el matrimonio es algo bonito y es algo que se trabaja. Pero bueno, qué mejor que... Que se lo cuenten nuestros invitados. Que se lo ¿verdad? Cuenten nuestros invitados, que ellos pues han trabajado mucho en su matrimonio, una pareja que los admiramos mucho y ojalá que les guste esta. Así es, y bueno, y así como Gaby está invitando a Coque que traiga papel y lápiz, ustedes también traigan papel y lápiz porque vamos a aprender esta noche. Así es. Bienvenidos chavos, es tiempo de adorar a nuestro Dios. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Con tu mano todo fue creado. Tengo esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Oh,
amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más, más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión. Mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión. Mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Estamos de regreso, qué bueno que nos acompañen a una reunión más de Youth Up Next, y como lo ofrecieron, ¿verdad?, nuestro host Eileen y Eric, hoy tenemos dos invitados de lujo, los pastores Juan Carlos Vallecillo y la pastora Kenzie Vallecillo. Qué gusto que estén acá con nosotros. Y para poder comenzar con el tema que tenemos, ¿qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Ahí donde estás y nos acompaña a orar. Padre, te bendecimos esta tarde, noche, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar acá. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, y que nos permita entender todo aquello, todos esos misterios que tú tienes para nosotros. Nos hacemos a un lado, Señor, todo pensamiento contrario a tu voluntad, y nos aprestamos a oír lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hablábamos recién con los pastores, ¿verdad?, acerca de que ellos tienen 20 años de casado, ¿verdad? 20 años de casado, pero resulta que la pastora Gaby Vallecillo, que es la hija de la primogénita, tiene 26. Quiere decir que hay algo ahí que no cuadra, ¿verdad? Pero no más cuadramos. No cuadran las cuentas, ¿verdad? Pero según tengo entendido, para comenzar, más o menos cuando usted salió embarazada de Gaby, tenían alrededor de 15, 16 años. Al punto que quiero llegar yo es que todo esto pareciera que es una escena de un fracaso anunciado. Y muchos de los jóvenes tienen mucho temor al matrimonio por eso, porque ven muchos matrimonios fracasados. Yo digo que este es un matrimonio que Dios enderezó. Pero me gustaría saber, ¿cómo pasó? ¿Qué fue esos tiempos? ¿Qué ocurrió? ¿Estaban tan jóvenes? ¿Los castigaron? ¿Qué pasó en ese entonces, pastora? Yo tenía alrededor de 13 años, más o menos, cuando conocí a Juan Carlos. Juan Carlos tenía 15 tenía Juanca. Pero cuando empezamos a salir, ¿verdad?, de novios a escondidas, salí embarazada cuando tenía solamente 15 años, ¿verdad? Yo vivía con mis papás, Juan Carlos con sus papás. Es una noticia de impacto para mis papás, ¿verdad? Cuando yo salí embarazada, ellos se dieron cuenta que yo estaba embarazada cuando tenía 5 meses de embarazo. No podía esconderlo más, ¿verdad? Encontramos dos muchachos, recuerdo, que se acercaron a nosotros. No los volvimos a ver. Eran nuestros vecinos. Y un día nos dijeron, hemos notado algo en Kenzie. Y creo que es el tiempo de que puedan decir qué es lo que está pasando a sus papás. Juan Carlos se acercó a su hermana, ¿verdad?, a su hermana mayor, y le comentó que yo estaba embarazada. Mandaron a llamar a mi mamá porque mi papá no estaba. Cuando mi mamá se da cuenta, fue impactante porque yo era una niña que casi no salía de casa, ¿verdad? No me dejaban tener novio. Y pasaron situaciones difíciles, pero lo importante es todo lo que el Señor ha venido haciendo después, ¿verdad? Pero también la decisión que nosotros en su momento tomamos de querer hacer las cosas diferentes. Pastor Juan Carlos, ¿qué momento más difícil? Tengo entendido yo que los suegros cruz al hombre, ¿verdad? ¿Qué hizo en usted que no tirara la toalla? Hay tanto hombre que se ven en una situación similar y lo que dice es, ¡gracias a Dios, papá!
¿Qué hizo la diferencia? La verdad que sí, hubieron muchas situaciones que valían como para poder tomar una decisión de esas. Yo desde el primer momento que se le notificó, bueno, yo hablé con mi hermana, como decía Kenzie, y en ese momento uno siente como que el mundo se le viene encima, ¿verdad? Y desde ahí, desde ese momento cambió, cambió nuestras vidas, cambió todo el panorama que uno se había diseñado. Y es cierto, digamos, pude haber dicho aquí nomás tiro la toalla porque me lo pusieron fácil. O sea, mi suegro... le salió con escopeta, ¿no? A quien le mando un saludo. Él realmente no me podía ver. Yo intenté, bueno, inclusive cuando se le dio la noticia a él, yo me tuve que ir de mi casa. Me fui 2 meses para donde mi abuela, pues era, vivía en otra colonia. Y en ese tiempo tampoco mi papá estaba en casa, sino que solo estaba mi mamá y mis hermanas. Entonces fue un momento difícil porque pues yo conocíamos al papá de Kenzie, que era enojado y también era es un hombre grande. Entonces, pues evitando muchas cosas, pues mi mamá decidió pues mandarme donde mi abuela y estuve por ese tiempo allá. Pasó el tiempo y no, cuando nace Gaby, no sé si adelantarme hasta que nace Gaby. Bueno, mi papá me fue a traer, mi papá llegó creo que a los 2 meses y él me fue a traer a la casa de mi abuela y me dijo, no, vámonos para la casa. Entonces yo en ese tiempo, pues que me encontraba al papá de Kenzie, yo creo que intenté 2 o 3 veces de poder hablar con él y decirle pues de que yo pues me iba a ser responsable, ¿verdad?, de lo que había pasado y responsable pues tanto de Kenzie como en ese tiempo pues el bebé que venía. Y él nunca quiso, él me dijo que conmigo no tenía nada que hablar y pues eso fue la situación que pasó. Vamos a dejar el otro punto para más adelante cuando ya nace Gaby, que también al nacimiento se tornó un poco más difícil todavía. Y usted como mujer, pastora, por ejemplo, ¿es fácil ahora verlos acá los domingos? Gaby es pastora de jóvenes. Creo yo que Dios se ha glorificado porque ha permitido que tengan una familia pastoral. Ustedes son pastores de celebración. Pero en ese momento, usted como mujer, por ejemplo, ¿qué cosas marcaron la diferencia para decir, vamos a perseverar en esto? Voy a intentar hacer... cambiar las circunstancias, ¿qué cosas la mantuvieron de pie? Pues fueron un montón de cosas encontradas, porque yo recuerdo que mi papá fue como un punto, alguien muy significativo en esa situación, debido a que mi papá a mí me hizo una pregunta, me dijo, ¿usted se quiere casar? Yo tenía 15 años, Juan Carlos tenía 17. En ese momento yo me di cuenta de toda la situación que estábamos viviendo. O sea, antes no caía yo en lo que estábamos pasando, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo dije, aquí es grueso lo que me viene. Y entonces yo dije, no me quiero casar. No porque no estuviera enamorada o no quisiera hacerlo, sino por lo que yo sabía, la responsabilidad que venía a mi vida, ¿verdad? Pero tomamos la decisión de que siempre hablábamos con Juan Carlos, hablábamos escondidas porque me marcaron límites en mi casa. Pero yo estaba enamorada y yo estaba decidida, ¿verdad? Pero saber que también teníamos una esperanza. Recuerdo que Juan Carlos a mí fue la persona que me invitó a la iglesia. Yo nunca había visitado una iglesia cristiana. Y íbamos a la iglesia, pero íbamos a escondidas aún así, a la iglesia, ¿verdad? Pero siempre, aunque íbamos a escondidas, el Señor tenía un propósito y algo que podíamos recibir. Y yo empecé a abrir mi corazón al Señor y empezamos a tomar decisiones. Siempre tomamos decisiones, muchas veces no tan buenas,
¿verdad? Que trajeron consecuencias a nuestra vida y marcaron nuestra vida y también la vida de nuestros hijos. Pero decidir en su momento de decir, Señor, hay algo que no puedo hacer yo sola, ¿verdad? Pero necesito que tú me encamines a la verdad y a la realidad que tú quieres y que yo escucho que predican. Entonces creo que tomar esa decisión de que quería algo diferente para mí, no porque quizás mi familia no era la familia que muchas veces soñamos, ¿verdad? Sabemos que en la familia, en los matrimonios, siempre hay dificultades y obstáculos. Pero imagínese, antes de tener, no tenía ni 20 años, no sabía qué era lo que quería, pero sí sabía, empecé a madurar, ¿verdad? En ese momento creo que empecé a madurar y empecé a tomar decisiones que han traído consecuencias hermosas en mi vida. Pastor, y les tocó después del nacimiento de Gaby, formaron un hogar. Bueno, ahora tienen dos frutos más, ¿verdad?, de ese amor. Pero, ¿cómo se fueron dando las cosas? ¿Cómo Dios fue ordenando las cosas? Bueno, cuando nace Gaby, como le decía en el bloque pasado, la situación empeoró porque yo no podía verla. No podía ver a Gaby. Yo, como les digo, cambió nuestras vidas totalmente porque yo empecé a trabajar desde ese momento a los 17 años y yo no podía darle nada a Gaby, no podía verla. Entonces ahí es donde platicábamos al inicio de que yo pude haberme hecho a un lado y decir, bueno, si no quieren, entonces me pusieron el camino fácil. Pero ¿Qué hizo que usted decidiera, voy a afrontar esto, quiero esto? No, es que cuando, por eso dice Kenzie, cuando tomamos malas decisiones, ¿verdad? Claro. Pero estamos hablando de vidas, también poco en ese tiempo conocíamos del Señor, no teníamos, decir, una relación así bien, bien personal, pero sí conocíamos, hubieron personas que marcaron nuestra vida y que nos acercaron al Señor. Entonces, como que eso le abre, o sea, le abre la mente a uno y dice, no, esto tiene que hacerse en orden, esto tiene que caminar como Dios manda. Entonces, pues decidimos esperar, aunque muchas oportunidades, no creas, lo pensé. Pensé dejarlo, pero no, creo que yo, el Señor, el que estaba ahí, decía, no te puedes rendir, sigue adelante y más adelante pues veremos los frutos y eso es lo que hemos visto. Y llegaron a casarse, ¿verdad? Pues sí, pero Gaby tenía 6 años cuando nosotros nos casamos. Juan Carlos se quedó viviendo en su casa, yo en la casa de mis papás. Fue un tiempo bien difícil porque seguimos todo este tiempo viéndonos a escondidas. ¿Casados y escondidas? No. No nos habíamos casado durante esos 6 años. Yo tenía 15, nos casamos cuando yo tenía 21. Seguimos todo ese tiempo viéndonos a escondidas porque estábamos bajo las condiciones que nos habían marcado. Ya cuando decidimos casarnos fue porque... La verdad, el tiempo que habíamos tenido para escoger la persona que queríamos que estuviera al lado, ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Cuando decidimos tener una relación, tuvimos ese tiempo de pensarlo y saber que la decisión que habíamos tomado de estar juntos, lo habíamos hecho desde que concebimos a Gaby. Y no nos casamos solamente por la responsabilidad, porque tuvimos ese tiempo de 6 años, ¿verdad? Para pensarlo, porque creo que fue la mejor decisión no casarnos solamente porque yo estaba embarazada, sino tener el tiempo de poder analizar todo lo que queríamos para el bienestar de los tres, hoy sí, y que lo que queríamos era formar una familia, ¿verdad? Porque vale la pena darnos la oportunidad de formar una familia. Nos casamos bajo también las condiciones que mi papá no quería que yo me casara, no fue a nuestra boda,
pero ahora quieren más a Juanca que a mí. Es porque cocina rico. Porque es porque cocina rico. Porque esposo y porque valió la pena tomar la decisión primero por Cristo y darle la oportunidad al Señor del plan bueno que tenía para nosotros. Yo quiero preguntarle al pastor, pongo yo esta situación o les agradezco de que lo conversemos tan de frente con los muchachos, porque ocurren dos situaciones. Uno, a veces no pensamos lo que hacemos. Con 15, 16 años, definitivamente eso asustaría a cualquiera. Es para hacer una locura. Pero también hoy en día muchos jóvenes piensan en no casarse. Me gustaba mucho lo que decía Aileen y Eric, que decían que con todo y todo, lo que se pelearon el primer día y todo, vale la pena. ¿Valió la pena todo eso? Valió la pena realmente, sí. Ese tiempo cuando nos casamos fue en el año 2000. Por eso ya vamos a cumplir ya 21 años de casados, en julio, si Dios quiere. Y vale la pena realmente rectificar algo que no estaba en lo, digamos, no era el tiempo que Dios había diseñado. Nosotros nos adelantamos a ese tiempo. Muy importante eso, discernir el tiempo de las cosas. Exactamente. ¿Verdad? Nosotros nos adelantamos al tiempo y les puedo decir a los jóvenes, vale la pena, pero este no es un trabajo solo de una persona, sino que ya después hacemos un equipo. O sea, no es que ella va a hacer algo por su lado y yo por el mío. No, ya formamos un equipo y tiene que ser de ambos. Y ya cuando vienen los hijos, bueno, ya teníamos a Gaby y ya incluir también a nuestro núcleo. Eso es muy importante. Cualquiera diría, Pastora Kenzie, que cuando ya Dios comienza a mostrarse en una situación, todo es color de rosa y ya se solucionó. Pero en estos 20 años, ¿han habido más adversidades? Es que creo que todos los días enfrentamos situaciones, ¿verdad? No solamente como familia o como esposos. Creo que es una lucha diaria de nosotros primeramente como personas, ¿verdad? A que nos enfrentamos a diferentes cosas en nuestra vida. Pero lo importante no es quedarnos en el problema o quedarnos en la situación o las adversidades que podemos enfrentar, sino cómo vamos a enfrentar esa situación. Y creo que es una cosa de una decisión de uno, de qué es lo que uno quiere, de cómo uno quiere vivir y cómo también quiere que vivan sus generaciones. Tomar la decisión de no enfrascarme en las situaciones, de no enfrascarme de todas las cosas que puedan venir diariamente, porque todos los días vamos a enfrentar cosas, ¿verdad? La cosa es la respuesta que nosotros damos a las adversidades que podamos tener. Y creo que aunque enfrentemos cosas difíciles todos los días, ¿verdad? Mostrarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que vale la pena que juntos, tomados de la mano, vamos a salir adelante en cualquier prueba o cualquier situación. Creo que es algo que va a marcar la vida para que ellos también puedan querer decir, yo también quiero formar un equipo, quiero formar algo que es algo que Dios diseñó en su corazón, ¿verdad? Si en el plan de Dios estaba que nosotros pudiéramos tomar posesión y gobernar la tierra, gobernar todo lo que hay en la tierra. Entonces, si Dios diseñó ese plan maravilloso, ¿quién soy yo para decirle no puedo ejecutar lo que tú quieres? Sí, muy importante eso. Y ante las adversidades que se vienen, me gustaría que me dijera el pastor Juan Carlos. Me gusta mucho que la pastora Kenzie decía, bueno, nos dimos nuestro tiempo, pero al final usted lo eligió a él y dijo, quiero que este sea el hombre de mi vida. Estábamos súper jóvenes, no sabíamos, pero he aprendido a conocerlo en la adversidad. Quiero que este sea el hombre de mi vida. Prueba de eso es que vinieron dos hijos más. Pero me gustaría que usted le dijera a los muchachos, en su experiencia, en medio de la adversidad, ¿qué espera una mujer de un hombre? Que haga la cena, dicen por ahí. Aparte de hacer la cena,
¿Qué cree usted que una mujer admira de un hombre como para decir, sí, yo quiero que este sea el compañero de mi vida? Enfrentar los retos. No podemos dejarnos vencer por las adversidades, aunque el tiempo, sea oscuro o uno no logre ver la luz. Nos han pasado muchas situaciones. No es que somos ni superhéroes, ni que, por ahí leí un comentario, ni que todo es color de rosa. Se pasan tiempos difíciles, pero vale la pena salir adelante, no rendirse. Eso es lo más importante. Situaciones siempre vamos a tener y tenemos día con día, y dependerá mucho de cómo los enfrentamos. Muchas veces y se los digo sinceramente, en varias situaciones que nos han pasado, me he debilitado, pero está mi ayuda idónea, que con el apoyo de ella hemos salido adelante, el apoyo de mis hijos. Gaby pues ya está... Ya tiene 26 años y también forma parte... Ya la quemó, y Gaby que parece de 15. Por ahí lo puso ella. Sí, ya. Que en semana y media dice cumple los 27. Entonces, ya cuando vienen los hijos, y Gaby ya estaba, pero como usted dice, vinieron dos más, Josué y Ariana. Ya se vuelve una lucha de una familia. Ya no solamente somos dos, sino que ya ahora somos cinco. Entonces, enfrentamos las situaciones como familia y también enfrentamos situaciones como matrimonio, ¿verdad? Déjeme decirle que una de las cosas que más admiro del pastor, que ganó mi corazón, fue una vez que estábamos en algo de la cumbre y nos tocó subir como 50,000 sillas a la UTH, y este hombre no se quejaba. Y la pastora Kenzie le decía, ahora hay que subir las mesas. Y ahí va el hombre, ahí va detrás de él yo a traer las mesas. Yo creo que es bien importante lo que usted dice, que un hombre no se debilita ante la adversidad. Y yo le sumaría eso, que es un gran servidor, es un hombre de servicio. Y eso es algo que trae mucha paz, mucha seguridad a la mujer. A mí me gustaría que usted nos contara, después de todo esto y este tiempo, ¿qué espera? ¿Qué cree usted que espera un hombre de una mujer para que sea su equipo, su compañera de equipo? ¿Qué debería de tener? Creo que lo que siempre he pensado, ¿verdad?, es que tenga a Dios en su corazón, ¿verdad? Yo creo que ellos esperan siempre de nosotros que nosotros... Siempre esperan que nosotros seamos esa ayuda idónea, que seamos mujeres sumisas a los hombres. Pero yo creo que esas son todas las cosas que el Señor añade cuando nosotros permitimos de que Él esté en nuestro corazón. Creo que eso sería lo primordial, ¿verdad? Que si ustedes, por ejemplo, quisieran tener esa mujer perfecta, nunca lo van a lograr, ¿verdad? Pero sí tener una mujer que busque a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y en todas las situaciones, eso es lo que permite que nosotros podamos ser esas mujeres amadas que ustedes como varones puedan anhelar y esperar. Sí, y también, después de lo que contaron y la adversidad que hubo, también le pregunto a usted, ¿vale la pena el matrimonio? ¿Vale la pena las adversidades que se presentan? ¿O es aquel mundo de fantasías? Muchas veces desde... los berríos nos decían el primer día, yo creo que a veces desde los primeros minutos se nos revienta la burbuja y nosotros decimos, hey, el matrimonio no es lo que esperaba, pero ¿vale la pena todo eso? Claro que sí, claro que vale la pena. Vale la pena seguir multiplicándonos, ¿verdad? Vale la pena seguir teniendo hijos, vale la pena seguir honrando a Dios con el sueño que ha tenido y el plan que el Señor diseñó en la unión de dos personas. Yo me volvería a casar, ¿verdad? Quizás no volvería a cometer tantos errores, me volvería a casar pero con él mismo.
No volvería. Tomamos nota, creo que va a haber un segundo. Un segundo round. Un segundo round ahí, sí. Vale la pena. Es algo hermoso, el matrimonio no es para salir de una situación de nuestra casa con nuestros papás, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, al casarme con esta persona, voy a salir de un montón de situaciones. Y no es eso el plan de Dios. Todos los días enfrentamos, como les decíamos, situaciones adversas, todos los días enfrentamos situaciones difíciles, pero sabiendo que juntos, de la mano, ¿verdad?, vamos a lograr cosas, y siempre que Dios sea el centro de nuestro matrimonio, creo que eso es lo principal para nosotros como matrimonio. Pastor, y cuando el Señor lo llama al pastorado, ¿no se les cruzó por la mente? ¿Estás seguro, Dios? Nosotros que hemos sido tan... ¿Estás seguro? ¿Qué pensó cuando...? Porque lo hermoso de esto es que los hizo como pareja. Ambos son pastores. ¿Qué pasó por la mente de ustedes? Nosotros íbamos a CCI en Tegucigalpa. Nosotros nos venimos en el 2006 para San Pedro Sula. Y en Tegucigalpa no servíamos. En la iglesia íbamos y estábamos calentando la silla. Cuando venimos aquí a San Pedro, estuvimos intermitentes viniendo a la iglesia. Siempre hablábamos con Kenzie. Yo le decía, a mí me gustaría servir en el, antes era que le ponen el acetato, me acuerdo que se llamaba, y salía la imagen de las alabanzas. En ese tiempo se usaba eso y le decía, yo quiero servir en eso. Pero nunca tomé la decisión de poder decirle a alguien que quería hacerlo. No, entonces empezamos a venir y solamente nos congregábamos hasta que hubo alguien que se nos acercó y nos dijo que si queríamos servir. Desde ese momento se abrió algo y empezaron a suceder cosas maravillosas que nosotros no habíamos experimentado realmente, el servirle al Señor. O sea, íbamos como parte de la congregación a recibir, pero nos estábamos llenando solo nosotros y sin tener que dar lo que el Señor nos pide, ¿verdad? De dar un servicio a los demás y de servir en su casa. Entonces, desde ahí se marcó un inicio y empezamos a servir. Yo empecé a servir en logística interna y también servía en el parqueo. Y Kenzie empezó a servir en programa. Entonces, desde ahí se marcó. Iniciamos en esos ministerios y luego pasó el tiempo donde fuimos coordinadores de esos equipos. Ella fue coordinadora en programa y yo de la logística, tanto interna como externa. Después pasamos a ser ancianos, ya como ancianos de celebración. Y ya después, pues, el Señor nos regala el privilegio de poder ser pastores. Y un gran reto, un privilegio, pero también un gran reto y mucha responsabilidad. Y yo quiero agradecerles, la verdad, que hayan compartido todo esto con nosotros y con los muchachos. Sabemos de que es una historia que me marcó a mí cuando la escuché por primera vez, pero ahora sí, como decimos, quiero meterlos en aprietos. Y es para finalizar, ¿qué le diría usted, pastora, a todas aquellas jovencitas que están buscando el amor de su vida? ¿Qué consejo podría darles? Pues realmente el amor de nuestra vida se llama Cristo, ¿verdad? Después de Cristo es la persona que hemos elegido como esposo. No busquen el hombre perfecto. Yo siempre le pido una cualidad al Señor para los esposos de mis hijas y para la esposa de mi hijo. Y es solo una cualidad: que ame a Dios sobre todas las cosas. Jamás le he pedido nada más. Y el Señor ha sido fiel, ¿verdad? Lo demás sabemos que añadir. Pídanle a Dios con todo su corazón que les dé esa persona que le ame a Él sobre todas las cosas. No pidan cosas que añaden: físico, dinero, carro, porque esas son añadiduras que el Señor da. Pero que lo amen a Él sobre todas las cosas, la van a aprender a amar, a respetar, a valorar, a honrarla sobre todas las cosas, a servirlas a ustedes y que ustedes también la puedan servirlos a ellos. Creo que es la única cosa que les puedo decir. Pastor Juan Carlos,
La misma pregunta para todos esos muchachos macizos que andan buscando que Dios les dé esa sierva amada. ¿Qué les podría decir usted? 30. No sé si es WhatsApp el que dio la pastora o qué, pero ok. No, yo creo que llega un momento, Pastor Enrique, de que tenemos que tomar decisiones. Llega un momento de nuestra vida en la edad que no empecemos a buscar una novia, sino tenemos que empezar a buscar a alguien con quien casarnos. Y realmente esa sería la parte que nos corresponde hacer. Y no solo llenar, digamos, esa parte de decir, sí estoy con alguien, sí tengo una novia. No, es en enfocarse en poder construir algo, poder construir un matrimonio. Y yo quiero leerles algo que está escrito en Proverbios 5, el versículo 15 al 18. Dice, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea la esposa, la novia de tu juventud. Amén, amén. Gracias porque nos acompañaron ahorita. Quiero pedirles a todos los que nos ven ahorita que el próximo domingo en la celebración de los pastores a las 11:30 queremos que hayan varios muchachos de Next apoyándonos en una actividad que vamos a tener por ahí. Así que si usted quiere colaborar y reportarse acá con los pastores también, me puede decir a mí, Enrique, yo quiero ayudar en esa celebración, o con los berríos que ustedes vieron acá, con Pili, con Manuel. Queremos nosotros hacer algo especial por esto que han compartido con nosotros acá los pastores. Pero también nos vamos a despedir en oración. Así que, Pastor Juan Carlos, si nos despide con una breve oración a todos los muchachos. Y ya saben, nos veremos el próximo sábado, si Dios mediante lo permite, siempre a las 6 a través de esta transmisión. Cerramos con esta oración, Pastor. Así es. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por este privilegio que nos has dado de poder dirigirnos, Señor, a la juventud, de poder ser parte y contar nuestra historia, que no comenzó de la mejor manera, pero que con la ayuda del Señor y con buscarte día con día y buscarlas, hacer las cosas correctas, hemos salido adelante y hoy estamos aquí para dar testimonio de que el matrimonio es algo bonito. El formar una familia es lo mejor que hay en esta vida, porque el Señor está interesado en las familias. Así es que hoy te damos gracias, Señor, y bendecimos a cada uno de los que se conectó el día de hoy y aquellas también personas que van a ver este programa más adelante en diferido, alguien que no pudo verlo el día de hoy. Te hablamos y te decimos que el matrimonio es lo mejor que puede sucedernos en nuestra vida, que es cuestión de decisión. Hay dificultades, pero el Señor está con cada uno de nosotros para podernos guiar y para podernos sacar de aquellas situaciones que muchas veces no vemos la luz, pero que Él está ahí. Así es que les bendecimos, les amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, muchachos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.